La esencia es que se aprobó el que se pueda llevar a cabo la consulta. Sobre la pregunta, es así, muy genérica, yo no diría abstracta porque ya sería mucho, pero sí, poco clara. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entiendo que el que vote por el sí está de acuerdo. Apúntele bien. Garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Y los que no estén de acuerdo dicen no, votan no. Pero eso, la misma gente va a ir aclarándolo. Lo importante aquí es el que se lleve a cabo la consulta. ¿El gobierno haría esta parte de, digamos, quizá una promoción a esta aclaración que usted señala? La gente misma la va a hacer, en todos lados, porque es todo un acontecimiento. Incluso ya inició desde ayer el debate. Estaba yo viendo las redes sociales y los intelectuales orgánicos enojadísimos y otros a favor, también los partidos, el PAN, el PRD, los otros partidos, hablando de que presioné a la Corte. Y otro mensaje en el sentido de que ya, el Ejecutivo es el poder de los poderes. Una exageración.